Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación de los dos volúmenes de la editorial universitaria de UNIPE, Pensar la educación en tiempos de pandemia. Dos volúmenes que fueron publicados a lo largo del año 2020. El primero orientado a la Argentina, el segundo a América Latina, a Iberoamérica, porque incluyó también el caso español. Nosotros organizamos los comentarios en tres bloques. En primer término va a hablar María Teresa Dameza de la editorial universitaria. En segundo lugar, voy a hablar yo, Darío Pulfer, uno de los compiladores junto con Inés Dussel y con Patricia Ferrante, que es quien va a continuar una vez que yo concluya mis comentarios. La idea es que nosotros hagamos unas intervenciones acotadas para luego abrir al diálogo o a las preguntas que puedan surgir. Así que le doy la palabra a María Teresa para que haga la presentación de estos dos volúmenes desde el punto de vista de la editorial. Buenas tardes, muchas gracias Darío. La bienvenida a todos y todas las participantes a esta convocatoria que forma parte de las actividades, de más de 150 actividades de la semana virtual de la UNIPE Federal 2021, que tiene 28 líneas temáticas y las actividades de la editorial son 10 y se enmarcan en una línea temática que es acceso abierto al conocimiento, nuevas políticas editoriales. Y es ahí que enmarcaremos la presentación de estos dos volúmenes. Voy a compartir. Bueno, pueden consultar toda la programación, que es parte de la difusión que se está haciendo. Y estoy pudiendo pasar. Ahora sí. Acá están las portadas de los volúmenes, como bien los presentó Darío Pulfer, sus títulos. La salida de uno de los volúmenes fue en agosto, así como su presentación, y la del segundo volumen en diciembre. O sea que fueron volúmenes que recibimos el encargo de producirlos en tiempos muy acotados. Esa fue como la principal característica de producción. O sea que tuvimos que darle una respuesta a esa inmediatez que se requería a volúmenes de una extensión bastante alta, sobre todo el primero, y volúmenes disímiles. En cuanto a las contribuciones son de muchos autores, cerca más de una treintena en cada caso, sobre todo voy a hablar un poquito del primero, que fue como el que implementó después la dinámica para el segundo. Eso también hay que decirlo, desde el punto de vista editorial no hay nada como para muchos ámbitos en la vida, es como sentar ciertos hábitos, así que el primer volumen fue como una prueba de fuego mayor en cuanto a que era más extenso, con más cantidad de contribuciones. Y una de las cuestiones interesantes que tenía era su heterogeneidad, incluso en cuanto a géneros de escritura. Esto es importante mencionarlo porque según los criterios que se apliquen se puede homologar de una manera que deja de dar cuenta del contexto en que se produce, de quiénes son los autores y las autoras. Y todo eso en este caso se trató de respetar porque se considera que libros que tienen relación con la inmediatez era como un valor. Mantener esa heterogeneidad que diera cuenta de la heterogeneidad de la circunstancia en la que trabajó cada uno de los autores y autoras. Esto es común, me parece, a ambos volúmenes. El segundo se coeditó con Claxo, que el año pasado trabajamos con Claxo en otros dos también que se presentaron, y bueno, este segundo volumen participó Claxo como sello coeditor. Y como ven, conforman un sistema. Visual. En este caso se cambió el color de la cubierta y se respetó el trabajo que se había hecho en el diseño de la tapa, que es una fotografía que representa
en el ámbito rural los cuadernillos que se entregaban a alumnos y alumnas que no tenían conectividad durante la primera etapa y hasta fin de año del aislamiento ante la suspensión de la educación presencial. Esos cuadernillos que están colgando de la cerca se le dejaban a los estudiantes de zonas rurales y quedó un docente, nos cedió su foto para que fuera la tapa del libro y quisimos respetar la continuidad del proyecto como tal, que es de los dos volúmenes, dándoles cohesión para que funcionaran así de manera sistémica como los estamos presentando hoy. Y también desde el punto de vista de la producción, quiero destacar que solo fue posible trabajar tan rápido. ¿Qué más te dice que es el teléfono es? Fue posible trabajar así de rápido gracias a que las compiladoras y el compilador, Inés Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer, fueron interlocutores que dieron una respuesta inmediata a las consultas. Una de los núcleos del trabajo con el texto es, para que este sea claro, que no tenga grandes errores en su comunicación. Bueno, primero tuvo la lectura que ellos hicieron, que ya le daba fiabilidad a esos documentos para el trabajo editorial, y en segunda, cuando surgían consultas, tuvimos las respuestas muy inmediatas de ellos. Digo esto porque en las primeras presentaciones siempre se elogió que se pudo trabajar con tiempo y con una calidad aceptable. Bueno, también hubo del otro lado, del lado de la producción y de la cohesión con una multiplicidad tan alta de autores, que los compiladores estuvieron muy comprometidos con este ritmo que se nos pidió. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero mencionar quiénes trabajaron. La tapa la diseñó Natalia Ciucci, que es diseñadora de la UNIPE, hizo el trabajo después de algunas pruebas. Y nos proveyó, nos quedó esta estética para ambos libros, que después Diana Criselli trabajó en el segundo volumen como diseñadora, diagramadora, pero en la tapa trabajó sobre esta cubierta. Y para la edición, en el primer caso del volumen 1, trabajamos Julián Mónaco, Juan Manuel Bordón y yo, que somos del equipo editorial. Hicimos un trabajo interno, escalonado, para ir sacando los textos editados a diseño en el mayor tiempo posible y dar tiempo a hacer una segunda lectura, algo que es fundamental también cuando hay producción editorial. Y en el segundo volumen trabajó la correctora Luz Ascona conmigo. Y así fue como llegamos al 18 de diciembre con la presentación del segundo volumen. Algo que es interesante y que para nosotros es importante es la construcción de catálogo, y es bueno que estos dos volúmenes pudieron albergarse en una colección de la editorial. La editorial produce libros y publicaciones, tiene esa particularidad, y dentro de los libros hay una estructura de colecciones. Así fue que estos dos volúmenes pudieron enmarcarse en la colección de políticas educativas, a la cual consideramos que su pertinencia fue bastante idónea en este caso, y creemos que agradecemos la confianza en este caso de quienes organizaron e idearon esta convocatoria a autores y autoras de alojarlo en esta colección de la editorial. Son los volúmenes 6 y 7 de esta editorial, se publicaron bien cerquita uno del otro, así que además son volúmenes inmediatos, se pueden consultar en la página, y dentro del eje que nos ocupa, que es el de acceso abierto, la editorial tiene varias colecciones con títulos completamente liberados, y a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio que acarrió la pandemia, desde las autoridades de la universidad se promovió aumentar los títulos que tuvieran en acceso abierto, si bien técnicamente el acceso abierto surge para las revistas científicas, para la publicación de la información científica, también ya en los libros pasamos a llamar acceso abierto, porque explica, es muy gráfica la descripción de en qué consiste esto, y es básicamente aumentar la cantidad de contenidos disponibles para lectores en general, para estudiantes, docentes, para actores del sistema educativo, funcionarios, directivos. Así que aumentamos del 40 al 70% la cantidad de títulos liberados en nuestra página para descarga. Y creo que principalmente las acciones que tomamos el año pasado fueron primeramente esta, la de aumentar la cantidad de volúmenes y promover a través de las campañas que hubo, Yo me quedo en casa leyendo, Quédate en casa leyendo, hacer la promoción de todos estos contenidos. Incluso recibimos pedidos puntuales de
segmentar, por ejemplo, el volumen 1 de este libro para determinados seminarios que se estaban impartiendo, y esto se promovió también sin que esté dentro del catálogo de la editorial, ya que en el catálogo están los libros íntegros. Bueno, se hicieron también trabajos a pedido de distintas áreas de investigación y de formación para que recibieran los materiales que necesitaban para las formaciones que estaban impartiendo las docentes y los docentes. Y concretamente en el 2020 lo que se priorizó fue no ya la impresión, que hubo una impresión acotada de títulos para la Feria del Libro que luego no se celebró, pero principalmente lo que se privilegió fueron las publicaciones digitales para descarga gratuita. No lo mencioné, pero esto depende de la situación de derechos de autor, de quiénes son los autores y las autoras de los libros, así que en los casos de libros que todavía están en dominio privado de derecho de autor, les agradecemos a los autores y las autoras que promovieron con la apertura de algunos de estos volúmenes que aún podrían estar solo en papel y que ahora están a disposición. Estos son algunos de los volúmenes que funcionaron y que han empezado a circular, y algunos se están presentando esta semana todavía, si miran el programa. También la universidad, el catálogo editorial, se asoció a la biblioteca de Claxo, biblioteca digital, que tiene una circulación amplia y nos da mayor visibilidad al catálogo nuestro y llega a más personas. Y la otra asociación que se promovió a través de la red de editoriales de universidades nacionales, dentro de la que la UNIPE, la editorial de la UNIPE, funciona también para extender sus lazos, nos asociamos al catálogo en acceso abierto de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, la ULAC, donde participamos, y esto también nos permite tener una llegada a Latinoamérica en el acceso abierto, en estas políticas de mayor difusión del conocimiento para llegar a públicos más amplios, y que todos estos materiales que tienen un cariz educativo, que son como muy pertinentes en cuanto al proyecto institucional de la universidad, también son de interés general para las distintas disciplinas universitarias, así que eso nos satisface mucho, poder tener esa llegada más extendida. Y en particular, ya termino diciendo que estos volúmenes creo que cumplen con el posicionamiento institucional de intervenir produciendo conocimiento, en este caso muy necesario ante la multiplicidad de dudas que genera la situación sanitaria en la que estamos y lo que eso acarrea a la educación, que es algo de lo que no voy a hablar yo, en lo que no ya van a entrar Patricia y Darío, pero bueno, sí quería mencionar que estuve en el tiempo que estábamos produciendo los libros, consulté un libro de una universidad canadiense que se había compilado también en poco tiempo, pero con más o menos el triple de colaboradores que nuestros libros, y no tocaban la educación, sino que tocaban temas o aspectos de la sociedad, de la economía, que había, en los que la pandemia había afectado los derechos de minorías o ya de distintos sectores de la sociedad, y se excusaban porque no incluyó las afectaciones que sufrió la educación, y le prometían un volumen específico a la educación. Pero en este caso yo rescato que la universidad justamente comenzó con lo que es el núcleo de su proyecto institucional, que es ser una universidad pedagógica, y que sí tenemos unos volúmenes, aunque sean de coyuntura, porque no pueden ser de otra naturaleza, donde se recoge en vivo el pensamiento y la reflexión que está a disposición hoy de quienes están trabajando con unas responsabilidades tan altas. Así que felicito a las autoras, a los autores, al trabajo de quienes compilaron y tuvieron la idea original de hacer estas invitaciones a la reflexión. Y bueno, invito a la lectura, que siempre la función de la edición y de las editoriales, y quiero saludar también a los integrantes y las integrantes del equipo editorial que se sumaron. Está la diseñadora Diana Criselli, Juan Manuel Bordón, que ya dije que colaboró con la corrección, Diego Rosenberg, que está en un papel múltiple en la organización de la actividad, y en su nombre agradezco a todos los equipos de la universidad que están trabajando para que ahora sesionemos acá, y Ángela Gancedo y Garza, que también realiza tareas de edición y de coordinación general en la editorial. Y saludo a quienes han venido a escucharnos, y los invito a que promuevan la lectura de estos volúmenes muy valiosos. Gracias. Gracias, Teresa. Sigo yo un poco la intención de las palabras que voy a compartirles. Tienen, digamos, un objetivo, que es el de motivar a la lectura o
al acercamiento al material desde otras claves si ya lo hicieron. En primer lugar, me interesa comentar que cuando surgió toda la cuestión de la pandemia, nosotros con Patricia Ferranti y con Inés Dussel ya veníamos conversando y discutiendo estos temas de relación entre sistema educativo, tecnología y sociedad. Cuando se produce el cimbronazo del fin de la presencialidad, tal como nosotros la conocíamos, rápidamente nos pusimos a escribir una serie de artículos que salieron en Le Monde, otros en Fundación Carolina, en Página, bueno, en distintos medios, que era un intento de tratar de explicar y explicarnos qué era lo que estaba sucediendo, y tratando de categorizar un poco ese proceso masivo de migración a la virtualidad, y de empezar a reflexionar sobre aquellos elementos estructurantes del hecho educativo. Y entonces comenzamos a trabajar sobre la dimensión del tiempo, la dimensión del espacio, el lugar de la institución, el lugar del docente. Y eso está reflejado en varios de los textos que circularon en los primeros meses de la pandemia. La mayor parte de esos textos no pasaron al volumen, quedaron ahí como testimonios de documentos del mismo proceso. Y lo que intentamos hacer fue un ensayo de más largo aliento que comenzamos a redactar y casi lo concluimos, de más de 100 páginas, y en ese momento dijimos, no, vamos por otro lado, vamos a hacer una convocatoria a escuchar a más gente, más actores, desde otros lugares. Y ese ensayo quedó sin publicar. Y entonces nos abocamos al armado del primer volumen, y el objetivo era ponerle palabra, categorizar al proceso. Y eso significaba no una tarea académica reposada en la que uno consolida lecturas y va haciendo una argumentación sistemática prolija, sino que implicaba pensar en movimiento, o sea, pensar y escribir en el mismo momento que estaban produciéndose las fases de ese proceso dinámico que significó el impacto de la educación, de la pandemia en la educación. También ahí nosotros partíamos de una ausencia, porque ni bien se produjo la emergencia, salieron toda una serie de trabajos, incluso uno dedicado a la Argentina en varios capítulos, pero que no abordaba educación. Entonces, eso también nos empujó a decir, bueno, algo propio, específico hay que plantear. Entonces, pensar en movimiento es la primera clave, digamos, de lectura. La segunda es la contextualización. Nosotros rápidamente dijimos, bueno, esto está pasando a nivel global, era repetido, pero bueno, ¿cuáles son los escenarios y los circuitos concretos que ordenan o organizan el sistema educativo argentino? Y ahí Ana Pereira hizo una contribución que yo recomiendo muy, muy fuertemente, porque delineó una serie de circuitos sociotécnicos en los cuales se desenvuelve aún hoy la educación.
en relación a contextos sociales, a configuraciones institucionales y a su relación con la tecnología. O sea, está fuertemente contextualizado el primer volumen. Lo tercero que buscamos era tener panoramas que trabajaran sobre los distintos niveles del sistema educativo y sobre distintas dimensiones. Y después, esos niveles los ampliamos tratando de llegar a un registro más latinoamericano, iberoamericano, que pusiera a la Argentina dentro de un foco mayor de análisis, que es lo que se expresó en el volumen 2. O sea, siempre la idea de pensar en escala. O sea, pensar en movimiento, pensar contextualizadamente y pensar en escala. No pensar que uno es el centro del mundo y que desde ahí explica todo, sino que va jugando y contrastando distintas situaciones y experiencias. Luego armamos ejes. Nosotros dijimos, bueno, no puede no estar el eje de desigualdad, que era lo que todo el mundo decía que se había pronunciado o se había profundizado o se había visibilizado con la pandemia. No podía no estar la cuestión femenina, no podía no estar la visión de la tecnología, no, pero no desde el lado de educación, sino desde el lado de quienes analizan el despliegue de las tecnologías vinculadas a la comunicación. Y ahí está el trabajo de Magnani, que yo creo que es lo más original del volumen 1, porque muchas veces nosotros que estamos en el ámbito educativo tenemos un lenguaje, unas categorías, y estamos como hablándonos a nosotros mismos y no dialogamos con estas otras miradas que yo creo que sirven mucho para comprender mejor los procesos. Otra clave, nosotros abrimos hicimos una convocatoria amplia y plural. En el texto conviven distintas perspectivas, distintas miradas, algunas son contradictorias, algunas entran en tensión y en discusión. Eso le da una riqueza al texto mayor y también marca una tónica a la que no estamos muy acostumbrados, que es el debate franco y abierto. Sí, acá estamos más familiarizados con discursos que van en paralelo, más que en algunos ámbitos haya cruces y choques y polémica. Y en el ejercicio académico, sin ese tipo de confrontaciones no hay producción de conocimiento. Entonces, también con eso queríamos mostrar una dinámica productiva en cuanto al conocimiento. También la mirada es federal, en el sentido que hay participaciones de autores del interior del país o de distintas provincias. Y otra clave es la que nos propusimos trabajar nosotros, por lo menos al final del texto del volumen 1, que tiene que ver con las relaciones que se van estableciendo entre educación, sociedad, Estado, esta era la tríada clásica, así están armados la mayor parte de los textos de los críticos de nuestro sistema educativo. Pero a esto le agregamos el tema de tecnología. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones entre estos cuatro elementos?
¿En qué contexto prima más una variable que la otra? ¿Qué resultado da todo este proceso de la emergencia sanitaria en relación al posicionamiento del Estado? ¿Qué desafíos se le genera al Estado en esta nueva situación? ¿Qué nuevo papel asumen las familias y la sociedad? ¿Qué lugar la institución educativa? Todo eso está discutido en ese capítulo, y además de hacer alguna constatación con respecto al proceso, bueno, provee de unos analizadores de realidad que pueden ser retomados en el futuro. El último punto que quiero resaltar es el del papel del ámbito universitario en relación a lo real, al sistema educativo y a las problemáticas del sistema educativo. Muchas veces se le achaca a la universidad estar de espalda a los procesos socioeducativos. Bueno, con esto nosotros queríamos hacer una contribución a comprender un momento, un proceso que era y sigue siendo conmovedor, traumático. Por eso usamos también, no en el título, pero sí en la presentación, la idea de catástrofe. En el sentido de, bueno, las crisis tienen signos o síntomas, dan preavisos. La catástrofe es un movimiento abrupto que trastoca las regularidades y nos pone ante situaciones y escenarios que no teníamos previstos. En el segundo volumen, nosotros ya nos fuimos a otras experiencias nacionales y seguimos trabajando sobre dimensiones. Hay ahí dos trabajos que yo quiero subrayar y que recomiendo, si uno va a ir mirando más en detalle. Por un lado, el de Carlos Clear, con respecto a todo lo que la pandemia fue generando en colectivos docentes en relación a afectividad, tema de sensibilidades, conversaciones, tematización. El segundo, el trabajo de Castorina y Sadowski, colegas de la universidad, que a partir de una experiencia que realizaron a lo largo del 2020 en conversatorios con docentes, fueron identificando nudos problemáticos en los procesos de transmisión. Y está expuesto de una manera magistral en el capítulo del tomo 2, con una serie de cuestiones que no son solo de contexto, sino que ya se introducen en dinámicas concretas de aula. Entonces tenemos experiencias nacionales, tenemos el tema de las dimensiones y tenemos algunas panorámicas. Las panorámicas ya regionales, sobre todo en educación superior. Ahí están las contribuciones de Pérez Centeno y de Francesc Pedró, el responsable de la IESAL, también dos muy buenos trabajos para ver el efecto de la pandemia en el nivel superior. Son, insisto, algunas claves de lectura, claves de cómo fue armado el texto, algunos subrayados de materiales que a mí me parece interesante volver a mirar o abordar a aquellos que no lo hayan hecho. Y cierro con esto, de lo que tenemos nosotros como registro, sabemos que el material ha tenido un muy, muy buen número de bajadas, y sabemos también
que ha sido utilizado a través de tanto organismos públicos como instituciones en acciones de formación y capacitación. Y eso es lo que a nosotros nos da, digamos, gusto y placer de constatar que no está divorciada la producción teórica de la acción práctica y que hay elementos que así como nosotros buscamos reflexionar a partir de situaciones concretas, bueno, que esas situaciones concretas y los decisores de políticas y los actores concretos puedan alimentar y cualificar sus intervenciones a partir de estos materiales. Cierro con ese comentario, le paso la palabra a Patricia Ferrante, otra de las compiladoras. Bueno, gracias Darío y Teresa. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras y a los que se nos unen en esta charla. Hoy preparándome para este momento veía cómo muchas de los interrogantes que tuvimos cuando empezamos a plantear el libro en el recorrido que describió Darío, hoy siguen siendo las cuestiones que definen el cómo seguimos y qué podemos hacer. De hecho, creo que la organización de esta semana UNIPE Federal, que se lleva adelante en esta modalidad, dialoga mucho con cada uno de los capítulos de los libros. Yo quiero compartir, si puedo, ahí está. Quiero compartir una breve presentación con la que trabajamos, en la que venimos trabajando para contarles un poco cuáles fueron los interrogantes que nos fueron guiando en el armado de estos dos volúmenes. Ahí nosotros discutimos mucho el título de este libro, cómo se tenía que llamar, sobre todo en el primer volumen, y decidimos ponerle entre la emergencia, el compromiso y la espera. Darío ya usó la figura de la catástrofe. Acá les una incidencia. Inés Dussel y yo pensábamos que era muy extremo, y ahí llegó la segunda ola de COVID a Europa y dijimos, bueno, no es extremo para nada realmente. Uno a veces trata de pensar de modo más optimista y ver un horizonte más claro, y hay momentos en la historia de la humanidad, y evidentemente este es uno, donde eso no es tan inmediato. Y ahí usamos esta imagen, una imagen de Salvador Dalí de 1931, La persistencia de la memoria. Teníamos esa sensación de el tiempo sin tiempo, de no salir de las casas, de estar muy limitados en lo que podíamos hacer en los afueras de cada uno de nuestros espacios, a la vez que se nos iba el tiempo. Era una sucesión de horas sin mucha organización, pero con casi todo el día sentados en una computadora, y sobre todo para la gente que trabaja en el sistema educativo, sin fin de semana, sin corte, digamos, todos pensando cómo sostener y cómo hacer espacios de escuela, espacios de formación, espacios de universidad sin presencialidad, al menos para el primer volumen, pero me animo a decir que es una situación que se reproduce y que se sostiene en el segundo volumen en países con una enorme desigualdad, donde la conectividad no está garantizada, donde el acceso no está garantizado. Bueno, este cuadro también se conoce como los relojes derretidos, y en la ficha del museo donde está colgado dice que Dalí había pensado este cuadro como un modo de sistematizar la confusión. A mí me gustaba esa idea. Creo que todos estábamos tratando de sistematizar la confusión que nos provocaba que nuestra vida tal como la conocíamos había terminado, con todo lo que es, y la escuela tal como la conocíamos, a la vez de saber que este es un tiempo bisagra que no sabemos a dónde lleva. Entonces, bueno, como en esas películas de ciencia que me bajo en Marte y que encuentro, no sé, bueno, era poder traducir esa confusión y esas sensaciones tan contradictorias en pensamiento, para, además, más allá de la pandemia, ojalá que el más allá esté más cerca,
pensar qué cambios va a traer esto a la escuela, qué cambios positivos puede traer esto a la escuela, a los sistemas educativos. Acá, cuando hablamos de emergencia, nos referíamos a esto, o sea, empezaron a aparecer estas ideas de que ahora la escuela es en remoto, qué es eso, cómo se arma, cómo se repiensa la presencialidad. Ahora estamos en Ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy, ya empezamos, en algunas provincias también ya empezaron, otras empiezan la semana que viene, y estamos viendo cómo es esto de esta presencialidad acotada, con un ritmo diferente, invertida, a veces sí, a veces no, es un ritmo escolar completamente diferente, cómo se sostiene y qué es esto de la continuidad pedagógica y qué hace falta para sostenerla, además de recursos materiales, de conectividad, de computadoras, de atender a situaciones muy diversas en relación a las posibilidades de acceso. ¿Quiénes se quedan afuera de estos esquemas y cómo traerlos de vuelta? Estamos viendo, tanto en la gestión nacional como en muchas gestiones provinciales, políticas y programas específicos para traer de vuelta a aquellos que no pudieron sostener esta continuidad, y sobre todo por un tema de acceso o de no poder tener una rutina de trabajo a través de ningún dispositivo o a través de un dispositivo muy intermitente. La encuesta nacional de continuidad pedagógica que hizo el Ministerio de Educación de la Nación sostiene que, por ejemplo, es muy, no me acuerdo ahora el número y encima de esa filmina la saqué, pero es grande el número de familias donde se comparte un celular, no computadora, un celular para acceder a contenidos. Entonces, bueno, ahí eso implica una serie de rutinas muy fragmentadas y un tipo de escolaridad muy interrumpida, fragmentada a la hora que se puede. También, ¿qué antecedentes hay a mano para gestionar este tiempo escolar? El volumen 1 empieza con no es el capítulo 1, es la apertura, el opus del volumen 1, es un texto de Pablo Pinó y María Luz Ayuso hablando de otras pandemias en la historia de la educación argentina y qué interrupciones trajeron a la escolaridad y qué cambios trajeron a la escolaridad. Pensamos de alguna manera que esta va a traer cosas en un sentido parecido. Acá, cuando hablamos de desigualdad, nos referimos básicamente a esto. La foto de la que habló Tere es una foto que compartió con nosotros efectivamente Miriam Southwell, que participa en el tomo 1 del libro, que es directora de Educación Media en Provincia de Buenos Aires, y que una docente le mandó esta foto. En Olavarría, digamos, los cuadernillos de Seguimos Educando, en una zona rural donde la conectividad es muy limitada y donde el acceso a computadoras también lo es, tenían estos dispositivos que a nosotros nos pareció particularmente interesante y que lo trabajamos, ya que está Diego, en algunas notas de Le Monde, de las redes que se armaron de solidaridad para poder sostener esto, que muchas veces eran dejar los cuadernillos de Seguimos Educando o dejar fotocopias en el supermercado, que una organización social distribuyera o que alguien se ocupara de hacer las 40 cuadras para buscar los materiales y después repartirlo. Y el otro es como estamos hoy ahora, el Zoom, que era lo más cercano a la presencialidad que muchos docentes dicen haber tenido. O sea, la presencialidad se reemplazaba con encuentros sincrónicos, donde nos vemos las caras y nos escuchamos, en un software que es privado y que creció en 3 meses en 300 millones de usuarios. Zoom, eso también lo trabaja Magnani en el volumen 1. Zoom es una empresa que preexistía, no nació con la pandemia, pero cambió mucho con la pandemia porque articuló un montón de nuevos usos y muchos de esos son pensados para la educación. Creo que buena parte de las universidades del mundo están funcionando en estos sistemas. Digamos, la no presencialidad se reemplaza con estos sistemas, clases sincrónicas por Zoom, acompañadas de trabajos en plataformas virtuales. Bien, entonces, acá lo que veíamos era
unos escenarios donde vemos que hay que no hay un modo único, que hay una mezcla de cosas disponibles y que hay que arreglarse con lo que hay además. O sea, no podemos contar con que los escenarios en las casas sean ni siquiera remotamente parecidos. Lo fuimos sabiendo durante el correr de los meses y de los días, pero básicamente era, tenemos que producir clases, escuelas, para que tienen que funcionar con lo que hay disponible. Ahí apareció, que también hay un capítulo en el libro dedicado a eso, el rol de los medios públicos en Argentina, pero también en Perú y en México. La salida o las estrategias no fueron solamente con tecnologías digitales, computadoras y celulares, también los medios públicos jugaron un rol muy fuerte, y ahí nos interesa pensar qué pasa con la tensión entre el lenguaje escolar y el lenguaje televisivo. Ya que estamos, voy a pasar el anuncio de que mañana a la mañana, en este mismo espacio de UNIPE Federal, vamos a estar conversando con Cielo Salviolo, que es la directora de Pacapaca, un canal que tiene mucha experiencia en el trabajo pedagógico, en la producción de materiales, a la vez que muchas escuelas en Argentina hacen uso muy intensivo de los recursos de Pacapaca para enseñar. Tal vez el caso más famoso es Samba, pero no es el único. A la vez, esta ensalada de las medidas, lo que ahora en el regreso se vio con mucha más... con mucho más énfasis. Existen medidas nacionales, medidas provinciales, medidas de cada escuela, los protocolos, las disposiciones de cada provincia, las disposiciones nacionales, las disposiciones de cómo se entra y cómo se sale de la escuela. Digamos, ahora, no sé, al que tenga hijos o al que trabaje en una escuela, hijos, hijas o trabaje en una escuela, le está tocando esta nueva coreografía de cómo vamos y venimos y volvemos y con qué cosas podemos y qué no podemos en escuelas. Y además eso a mí me parece, lo digo Darío y Tere para el volumen 3, es la escuela donde es clave compartir, se protocolizó en un espacio donde los chicos tienen que estar sentados solos, sin tocar a nadie ni nada, donde no se puede correr, no se puede hacer. La lista de cosas que no se puede es muy extensa, y vamos a ver cómo, en qué resulta y cómo se... Pero es todo un nuevo uso del espacio escolar. En relación con eso, también en relación al tiempo. O sea, muchos docentes diciendo que trabajan mucho más que antes, a la vez que se pusieron a dar clases desde donde podían. Y ahora, en esta cosa bimodal que vamos a probar, al menos en el primer semestre, bueno, habrá otros espacios presenciales y virtuales, y habrá otras ecualizaciones entre esos espacios. Y además de todas estas cuestiones, como las que también antes mencionaba Darío, es el desafío de sostener que la escuela es un espacio de enseñanza, donde la relación es de enseñanza y de aprendizaje. Ahí hay un artículo que sabemos que se usa mucho en espacios de formación docente y nos pone muy contentos, que es La clase en pantuflas, un artículo de Inés Dussel, donde habla de esto, de cómo armar escuela y cómo sostener una relación de enseñanza y aprendizaje con todas estas limitaciones y en estas condiciones. Bien, compromiso. Acá nosotros, no solo en este libro, venimos compilando y sistematizando un montón de experiencias de docentes de distintos niveles y de distintos lugares del país que de verdad se pusieron la escuela al hombro, con cómo sostenerla, y ahora con el regreso también, digamos, con el centímetro en la mano, midiendo cómo cumplir protocolos que son muy difíciles de cumplir. Y ahí también, esto que mencionaba antes, estas redes de solidaridad, muchos docentes dicen, articulo y hablo mucho más que antes con mis compañeros. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es sostenerse, en conjunto y participar tal vez de una comunidad más extendida que contribuía a que pudieran sostener.
Y acá si nos preguntamos, bueno, acá dentro de las cosas que compilamos, sabemos que hubo clases por Zoom, por YouTube, con muchos docentes que se animaron a subir videos a YouTube para sostener la cotidianidad, que es más barato que el Zoom, o sea, que es más accesible, no más barato, es más accesible que el Zoom. El uso del WhatsApp, hoy en la mañana compartimos una charla con Paola Roldán de Córdoba, que trabaja este tema de la clase en WhatsApp o la escuela en WhatsApp. Sabemos que, que fue la aplicación más usada, lo cual abre un interrogante sobre cómo, con qué, si se intercalaban con otros diálogos o si era solo escolar, digamos, es un aspecto muy interesante para ser investigado. Google Classroom, algunas escuelas con campus virtuales, como sí tenemos las universidades, el uso de Padlets, el uso de cuadernillos, mails y muchas fotos de todo tipo de pizarrones improvisados en una hoja, en paredes, en donde fuere, pero es este mix de tecnologías y aplicaciones disponibles que ahora sí nos preguntamos dónde pueden llevar estos usos, si son habituales, si son nuevos, si son renovados. Sacando el nivel inicial, el WhatsApp no se usaba con la escuela, no se usa con la maestra, con los docentes, con los profesores, los y las profesores universitarios. ¿Qué significa ahora? Que todos tenemos un grupo de WhatsApp con relaciones que implican una distancia o por lo menos un vínculo diferente al que tenemos con amigos y con familiares. ¿Qué prácticas se están reformulando? ¿Y cómo pensar esta escuela, qué nombre le ponemos, esta escuela que es presencial y es virtual, si es bimodal, si es híbrida, qué es o dónde funciona hoy la escuela? Ahí también el desafío nos parece que hoy es al revés, siempre en los discursos de integración de TIC siempre se habló de cómo pensar la virtualidad y hoy creemos que es un desafío pensar la presencialidad desde esta virtualidad tan extendida en la que todos estamos viviendo hace un año. Bueno, y en relación a la espera, algunos empezamos a ver, a tratar de ver este año con nuevos interrogantes, otra vez, son cosas que ya dije, pero que acá resumo. Tiempos y espacios, como decía Darío, sobre ecuaciones entre sociedad, tecnología, educación y Estado, sobre la formación docente, digamos, que todo ayer Ana Pereira decía, era bastante bajo el nivel de docentes que se resistía a trabajar con tecnologías y medios digitales, y ahora esa resistencia no existe más, porque se les vino encima que era la única manera. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos eso y para dónde vamos desde ese lugar? Sobre todo en un ámbito como la formación docente que ya estaba altamente virtualizado. Esta idea de la escuela bimodal, aula expandida, o como vayamos a decirle, yo creo que son términos que todavía no tienen un consenso de cómo se llama esto que es ahora, que sucede ahora. Pero básicamente es esto, cómo se articula el aprendizaje en escenarios que son a la vez presenciales y virtuales. ¿Qué pasa con el rol de los medios, no solo los medios educativos y las plataformas? Acá es un tema que no entró en ninguno de los libros, pero ¿qué impacto tiene, por ejemplo, le dicen infodemia, pero básicamente todas las noticias falsas y la desinformación que ha circulado y circula en relación a la pandemia, ¿qué rol le cabe ahí a la escuela? ¿Qué enseñanza? Antes se le decía alfabetización en medios. Bueno, ¿cómo se repiensa a partir de esta experiencia? Sobre los datos que estamos en Argentina, no parece ser todavía, de eso habla también Esteban Magnani, un problema muy marcado, pero esto de estar conectados hace un año casi todo el día por distintas aplicaciones que son corporativas, que son de empresas que después van a usar esos datos, no lo estoy diciendo de modo paranoico, pero que realmente va a suceder, y sobre todo que manejan datos de millones de menores de edad y sin haber nunca consultado a nadie, ni a las escuelas no decidieron usar Zoom, ni los padres ni las madres decidieron que sus hijos menores de edad iban a estar al Zoom, pasó, porque resolvía, digamos, era la solución técnica más rápida al problema que teníamos, pero ahora ¿cómo gestionamos eso?
Y también, por último, sobre la clase, digamos, ¿qué clase se produce? ¿Qué es una clase? ¿Cómo se produce una clase en este escenario? ¿Y con qué recursos? Acá, bueno, ya vamos a cerrar como Tere abrió, no estábamos de acuerdo en eso, Tere, pero usamos la misma imagen. También, yendo al volumen 2, digamos, esta cuestión extraordinaria de saber que esto es que estamos ante un fenómeno global, que las respuestas, el problema es global, pero las respuestas son locales y por lo tanto desiguales, al mismo tiempo que de todos modos se arma una conversación y que, me acuerdo en la presentación del segundo volumen, había gente de México, de Perú, de España, de Argentina, y todos nos sentíamos con la cabeza cuando uno contaba cómo era en cada uno de sus localidades. A todos nos resuena porque a todos nos está pasando más o menos lo mismo, no lo enfrentamos con los mismos recursos. Sí, ahí aparecen algunas cuestiones comunes, la datificación de la educación, que es un, digamos, en países desarrollados es el gran tema de la teoría crítica, digamos, cómo detener la compra llave en mano de sistemas que prometen resolver, nosotros le decimos solucionismo tecnológico, cómo frenar esa oleada de datificación de la educación que viene atada a corporaciones de, se le llama EdTech, tecnología educativa. ¿Qué nuevas desigualdades produce la desconectividad? Digamos, ¿qué nuevas desigualdades profundas produce el hecho de no tener una computadora, no tener conectividad de calidad? ¿Qué nivel de igualación puede promover el celular en términos de calidad educativa, de como única herramienta de posibilidad de acceso? ¿Qué necesidades formativas trae saber que vamos hacia escenarios, otra vez, mixtos, híbridos, pero con presenciales, pero con altísima incidencia de la virtualidad? Y otra vez, repensar la escuela como espacio, como tiempo y como institución de la cultura. Bueno, hasta acá quería compartir estas ideas que habían guiado nuestro trabajo y que creo que siguen estando presentes y que traigo para que podamos discutir y conversar. Gracias. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios, cuestiones que aquellos que escucharon la presentación les interese realizar. Los que tienen... Si me permiten, por algo que creo que mencionaron los dos, que fue como la llegada de algunos de estos artículos a escuelas y como el tipo de usos, si podía encontrar algo un poquito por ahí, alguno de esos casos de cómo fue que se enteraron de y de qué forma usaron por ahí estos materiales. Ah, yo tengo varios. No sé, Darío, Tere, si quieren empezar ustedes. Mira, pues hicimos una edición. Ay, perdón, Darío, ¿voy? Sí, sí, sí. Hicimos una... UNIPE hizo un curso hacia el último trimestre junto con el Instituto Nacional de Formación Docente, y ahí nos pidieron, sobre todo el volumen 1, como se dice ahora, deconstruido, porque los y las compañeros de la editorial desarmaron todo y lo volvieron a ensamblar artículo por artículo, porque se usó como bibliografía obligatoria. Muchos de los artículos del volumen 1 se usaron como bibliografía obligatoria de estos cursos. Uno era para directivos y uno era para docentes. Yo agrego dos casos. Uno, ahora en la reunión de planificación 2021 del programa Acompañar,
en la reunión técnica con los referentes provinciales, era el capítulo, el último del 1, era el material de discusión para el armado de la estrategia de intervención, cosa que me llegó y después, hace poco hablando con una referente de formación docente que me comentaba el programa de la semana, me decía, yo esperaba que hubiese más autores del tomo 1 en la semana, porque es un material muy, muy usado en las escuelas y en los institutos. Otra referencia. Fui a un foro de mi disciplina, yo soy de historia, y entonces una de las asistentes me dice, ah, yo leí el texto de pandemia. Y yo dije, no, pero ese es otro sombrero. O sea, yo acá estoy por historia, no por educación. Y así van apareciendo distintos usos, tanto el video que citó Patricia de Inés, la clase en pantuflas, como el capítulo también fue muy, 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 digamos, reutilizado y circulado. ¿Alguna otra? Permiso. Hola, yo saludarlos, no sé si me escuchan porque ando con algunos problemitas con el audio. Saludar a Patricia, a Darío, ya los he escuchado en otras oportunidades y coincido plenamente en esta mirada de lo que se viene ahora, ¿no? Esto de la situación dual, de lo híbrido entre presencial y virtual, puso desde mi punto de vista las escuelas en unos cuantos pasitos para atrás. Con esto de volver a la presencialidad, se volvió al formato anterior, el horario este que corren para un lado y para el otro. A mí me había dado mucha esperanza, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que había sido complejo en el armado urgente de la virtualidad, este nuevo formato en tanto selección de currículum y de espacios de trabajo con los chicos y de la enorme creatividad que se había presentado en este nuevo formato. Creo que esta situación ahora un poco nos corrió a un escenario del que queríamos salir, entonces creo que la fuerza tendría que ponerse o pensarse en no perder todo eso que se construyó con tanto trabajo el año pasado y en medio de una situación no esperada y compleja. Así todo, surgieron cosas tan interesantes, ¿cómo hacer ahora para eso poder sostenerlo? Porque desde una cuestión práctica ya no se puede, por más que haya docentes que lo intenten, tienen que empezar a correr de un lugar a otro, y bueno, eso es creo el desafío de este 2021. Bien. Respondiendo, buenas tardes, respondiendo a la pregunta de quiénes pudieron usar el texto, me viene a la memoria de que al menos el tomo 1 lo usamos en un par de jardines donde laburo. Puntualmente me acuerdo el texto de Brailovsky y el de Patricia Redondo, no sé si me acuerdo mal el apellido. Sí. Y después, sí, algunos otros capítulos, estoy tratando de acordar, porque bueno, el año pasado yo estaba haciendo el egreso del profesorado de música y tuvimos que adaptar tanto la residencia en nivel de escuelas artísticas como un proyecto que fuera de fuera de las escuelas y digamos como más de proyección social, que eran como los dos bloques de residencia que nos quedaban, los tuvimos que adaptar a estas condiciones, los hicimos por vía virtual y nos sirvió bastante para la reflexión, ¿no? Algunos capítulos del tomo 1, no recuerdo puntualmente cuáles más, aparte de estos que mencioné. Y de lo que contaron hoy,
me quedó resonando, ¿no? Justamente algo en lo que yo estoy como docente dando vueltas es este conflicto, ¿no? De que antes estábamos tratando de arañar lo que se puede y ahora estamos más bien tratando de hacer algo con lo que no se puede, ¿no? Y es tremendo, porque lamentablemente, si bien finalmente nos dieron cierta autonomía de decisión dentro de los equipos escolares, al menos en donde yo estoy, por suerte, es difícil, ¿no?, tomar decisiones. Siempre hay que justificarla ante alguien que está más arriba y esa cadena a veces es dura de transitar. El trabajo en equipo, sí, el año pasado fue determinante. El diálogo extraescolar con los chicos, con las chicas, fue lindo. No siempre fue tal vez tan fluido de parte de nosotros mismos como docentes, pero se fue dando también desde las familias, ¿no? Las familias nos necesitaron mucho. Y mira que yo soy curricular, o sea, yo estoy un ratito en teoría, pero aún así hubo que ser parte, ¿no? Al comienzo de la pandemia fue a cualquier hora, definitivamente, sobre todo con los adolescentes. Pero fue enriquecedor a largo plazo, ¿no? Y algo que mencionaba Patricia recién, esto del aula expandida, está en el rol de las familias, ¿no? En los niveles más chiquitos, sobre todo en inicial, en los primeros años de primaria, hay mucha dependencia de lo que las familias pueden aportar, y en muchos casos, en determinados contextos, hubo que recordarle a la familia que en realidad ese siempre fue un rol que no hacía falta abandonar, pero que lamentablemente por otras exigencias cotidianas las familias no logran hacerlo, ¿no? Y bueno, nada, tengo la suerte de que en los contextos que transito las familias lo tomaron bien y lo están atesorando. Eso nada más. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, Alicia, sí. Perfecto. Bueno, gracias a Darío, a Patricia, a María Teresa. Un gusto escucharlos, los vengo leyendo desde hace mucho tiempo. Y me quedo con algunas preguntas que las venía amasando y ustedes ahora me las vuelven a refrescar. Esto que hoy cuando Darío hablaba de la triada o los cuatro elementos, Estado, sociedad, tecnología y educación, tratando de entramarlo con lo que va cerrando Patricia, que tiene que ver con esto de la presencialidad, la redefinición del aula, y sin perder de vista el foco en que la escuela está para enseñar, mi preocupación, y tal vez ustedes lo tuvieron entre los fascículos que están, porque todavía no leí o que dejaron para otro momento, está el poder mantener o profundizar la red de instituciones del Estado. Por ahí está girando mi preocupación. O sea, la escuela nos traía a los pibes, convocaba a los pibes, nivel inicial sobre todo, primario y secundario, cuando se extiende la obligatoriedad, y nos aparecen en cuerpo y espíritu, y tenemos ahí el hacer escuela, el vínculo y demás. ¿Cómo podemos avanzar ahora en situaciones, podríamos decir, de catástrofe, confusión, por retomar algunas de las palabras de ustedes, para visibilizar desde la presencialidad y la virtualidad esta cuestión del cada uno y el cada quien? Ahí me sigo preocupando, porque el vínculo de enseñanza entre el docente y el alumno lo quiero llevar un poquito más allá, a la red de instituciones estatales. No sé si soy clara en mi preocupación o en mi pensamiento. Les dejo a ustedes picando ahí. No, no, ahí hay varias, retomo yo, hay varias cuestiones en esto que vos vas planteando. Yo lo pongo en términos de tensiones, ¿no?, que tenemos que ir procesando. Todo lo que es la virtualización tiende
a personalizar trayectorias. O sea, puede habilitar a un seguimiento más en el uno a uno. Puede habilitar a un recorrido más particular. Puede habilitar a que el docente esté atento a los procesos de cada uno de los chicos. Esa perspectiva puede debilitar el trabajo de lo común. Entonces, ahí tenemos una atención, personalización y lo común. Uh-huh. Y normalmente lo que se van configurando son aulas en distintas velocidades. No sé si es tu experiencia, Alicia, a partir de la virtualidad. Con grupos que si el docente no está atento, pueden empezar a funcionar a distinto ritmo y en distintos procesos. Hay teoría con respecto a esto, hay autores que van por el principio de la personalización y van por el lado de construir entornos personalizados, y hay quienes velan por el tema de la reproducción de lo que era el ideal de homogeneidad del aula presencial. Ahora, ¿cómo se va combinando esto en cada situación? Bueno, siempre el docente es el conductor del grupo y del seguidor del uno a uno. O sea, son dialécticas que hay que ir manejando caso por caso. Lo de la red de escuelas, hay un riesgo para mí en este proceso de virtualización, que es que se constituyan relaciones radiales con las administraciones, en lugar de lo que nosotros veíamos como ideal, que era el aumento de las relaciones horizontales vinculadas a territorios y poblaciones. No sé si va por ahí tu planteo, Alicia. Digo, la atención de que a través de un mecanismo de administración remoto empecemos a construir relaciones o con las direcciones de línea o con la supervisión escuela por escuela, en lugar de ir armando dinámicas más de orden territorial, más de trabajo colaborativo en relación a contextos y a situaciones concretas, ¿no? Las situaciones de emergencia, como las que nos tocó vivir, si no hay contrapesos de participación, pueden llevar a procesos de centralización o de recentralización o de decisión, no digo autoritaria, pero de concentración en la decisión. Esos sí, son riesgos concretos. Son riesgos muy, muy concretos. Y bueno, también cuando hay debilidad profesional o cuando no hay colectivos armados, se delega o se permite que otro tome la decisión que tiene que estar administrando la base, en la línea también de lo que decía recién Gabriel, ¿no? La autonomía profesional, la libertad del docente, su manejo, su ubicación. No sé, Patricia. Sí, entiendo. En otra dimensión, me parece que en todo el trayecto del año pasado sí hubo mucho diálogo en términos de esto cómo sigue, o vos qué estás haciendo, digamos. Yo creo que está bueno poder potenciar esos intercambios. Ahí no sé con qué red ustedes interactúan, ¿no? También atendiendo que hay así esta ensalada de normas nacionales, provinciales y de cada escuela, a la vez hay que sostenerlas y cumplirlas, porque digamos, son tiempos en los que
básicamente hay que portarse bien, o sea, no, el riesgo de no cumplir los protocolos es alto. Entonces, ahí me parece que hay un espacio de diálogo interesante y que tal vez las instituciones, las escuelas, están en posición de tratar de articular mejor para estar, o articular con otras, estar más cerca y conversar más en ese sentido. Pero también suscribo a lo que recién decía Darío. Y quería agregar una cosa que no sé si responde tu pregunta, pero hay algo que también apareció y que sigue apareciendo hoy a la mañana, por ejemplo, en la charla, esta extensión de los usos de tecnologías y medios digitales. Muchos docentes dicen, bueno, ahora tenemos una especie de repositorio de lo que sucede. Antes no lo tenía, digamos, lo tenía cada docente en su modo de registrar y sistematizar su trabajo y en última instancia de presentación ante directivos, pero ahora hay un repositorio de lo que sucede en las aulas. Eso pasa para los que trabajamos en campus virtuales, sabemos que el aula también funciona como ese, que es un funcionamiento súper interesante. Pero ahora empieza a haber estas prácticas también en las escuelas y que me parece que pueden tener usos de trabajo de investigación muy interesantes. Gracias. Y sí, por mi experiencia, acuerdo con esto que dice Darío, el 1-1 y la profundización que va dando en el diálogo es de una riqueza que el aula presencial no siempre nos permitió. Y bueno, sí, sigo pensando en esta cuestión de las redes de instituciones en territorio y con un nexo más que fluido en diálogo y debate con las instituciones macro del Estado, si no, no sería posible. Les agradezco muchísimo. Si me permiten, yo voy a cerrar el espacio diciendo solo tres cosas muy, muy breves. Una, que en el momento que nosotros armamos el texto, siempre uno va pensando las cosas, y no lo dije antes, contra alguien o contra una teoría. Nosotros teníamos dos polos, digamos, de enemistad. Por un lado, los tecnofílicos que pensaban que la tecnología venía a sustituir a los docentes, al sistema educativo, y esto era previo a la pandemia. Y esta tribu, ni bien migró el sistema a la virtualidad, se puso feliz y contenta, y pensaban que los docentes iban a quedar de alguna manera marginalizados del proceso y de que iba a primar lo tecnológico y los programas adecuados a eso. Felizmente no fue lo que ocurrió, porque rápidamente las familias comenzaron a reivindicar el papel de los docentes en la medida en que a ellos les empezaban a afectar algunas de las tareas que antes se hacían en la escuela. Y eso produjo un efecto paradojal de reivindicación de la función docente, y no su desplazamiento por la tecnología como deseaba este primer polo. El segundo contradictor era la de los tecnófobos, esto que reivindicaban una escuela presencial centrada en la práctica de lectoescritura y que veían reñida la lógica de lo tecnológico con la transmisión cultural. Bueno, también fueron de alguna manera desmentidos por este proceso, porque yo creo que no fue año perdido ni nada, hubo procesos de transmisión auténtica a través de medios y entornos virtuales. Entonces, un poco tomar distancia de estas
dos lógicas de estas dos argumentaciones que eran preexistentes y que en el momento de la virtualización masiva los tecnófobos se callaron, pero están en la base de los planteos que dicen que el 2020 fue un año perdido, porque para su lógica la única operación real es la que está centrada en la operación mecánica en espacio real. ¿Se entiende cuáles son los dos polos con los que uno va discutiendo? No para decir, bueno, tenemos que ignorarlo, sino que son jugadores. O sea, detrás de las grandes empresas está la lógica tecnofílica. Y detrás del conservadurismo está la lógica tecnofóbica. ¿Cómo hacer para avanzar en diagonal en relación a estos dos polos? Segundo punto, nosotros hablamos de desigualdades. Teníamos viejas desigualdades del siglo XIX, después teníamos las desigualdades más clásicas, sociales, y descubrimos que la pandemia trajo novísimas desigualdades. Una tercera categoría, que tiene que ver con temas de conectividad, que tienen que ver con temas de vinculación, de aislamiento, de integración ciudadana, etcétera, etcétera. Y por último, retomo lo que planteaba Adriana. El sistema educativo funciona como un régimen de acumulación, que tiene una inercia y que tiene es una máquina, una performance ritual, una rutina expandida. Cuando a esa máquina se le puso un freno tremendo, como fue el de la catástrofe, se reconfiguró y rápidamente armó otro régimen de rutina y de diálogo con las familias y con los estudiantes, que fue ese proceso masivo de migración a lo virtual del que hablábamos antes. El riesgo ahora es querer volver al régimen anterior. Y el sistema educativo tiende a volver al cauce, tiende a volver a su quicio. Y lo que uno tiene que tratar de hacer es incorporar a la modalidad tradicional la novedad. O sea, llegar a una síntesis nueva que incorpore lo tecnológico dentro de las prácticas virtuosas del sistema presencial. O sea, dentro de la presencialidad se dan procesos de socialización, encuentro, diálogo, reconocimiento, etcétera, etcétera, que no están en la virtualidad. Pero en la virtualidad nosotros podemos conseguir que los procesos de transmisión que se dan en la presencialidad sean aumentados y sean enriquecidos y sean mejorados y nos permitan nuevas fronteras en el diálogo con el conocimiento. Ese es un poco el desafío, y el riesgo es volver a lo anterior, como si esto hubiese sido un mero accidente que no se acumula en la experiencia. Y por ahí va el sentido de los libros. Documentar una experiencia, aquilatar la experiencia e incorporarla. No pasarla como un mal momento, porque si no lo hacemos de manera consciente y racional, si no lo apropiamos, si no lo de alguna manera procesamos, se nos van a venir como de otra manera, porque la historia siempre deja marcas. Bueno, cerramos aquí el espacio. Les agradecemos a todos, a María Teresa, al equipo de la editorial, Diego, asistencia técnica, y a los participantes su agradecimiento. Quiero decir por último que el valor de este rato que estuvimos conversando es que está grabado y que va a ser usado como material tanto para la difusión como para la
la enseñanza, y por eso quisimos cumplir con todos los pasos formales de las presentaciones, como para que quede también como un documento de esta semana de UNIPE Federal 2021. Gracias y nos estamos viendo.